mariposita. Una marisita. Sí, con nombre épico. Una captura es una captura. Vamos, taruchona. Vamos, gigante, lo que. Vamos. No. Otra más. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo de Villa Parnasito, Entre Ríos. Como dice el eslogan, Villa Parnasito es río, pero para mí también es paz, tranquilidad, verde, armonía. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, una excelente opción cercana. Y bueno, por supuesto, recomendarle los servicios excelentes de Cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas, rodeado por arroyos, se puede pescar acá mismo. En cuanto a la pesca, bueno, tuvimos pique, pero erramos mucho. Sacamos mojarritas, bagres, 5 piques de tararira, de los cuales solo sacamos una. Increíble que en mayo todavía estén picando, están media letargadas ya. Apenas mueven la boya con carnada, pusimos mojarras mismas que las pescamos acá. Y bueno, toman, la llevan, pero no atacan fuerte. De todas maneras, es un lujo por poder volver a verlas ya en su previo al letargo, ¿no? Porque ya, en cuanto caigan las primeras heladas, ya no van a picar más hasta la primavera. Así que nos vamos despidiendo. La tararira pejerreyes hay, un compañero sacó uno solo, pero bueno, alguno entra también. Bueno, es la excusa para venir y pasarla bien. Realmente un lugar hermoso, se lo recomendamos. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Llega una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Te esperamos el 18 y 19 de junio para disfrutar del torneo de pesca embarcado en laguna más grande de Argentina. Más de 850 mil pesos en premios, 350 mil pesos para el ganador. Torneo de pesca embarcado de costa para adulto e infantil. Torneo en kayak, sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos! En esta ocasión vamos a mostrarle algo de riecitos, por ejemplo, que están ideales para la pesca del pejerrey. Como verán, más o menos son todos en el mismo tamaño. Tenemos a partir de tamaño 500 para aquel que le guste un micro reel para pescar de costa. Algo súper liviano, con una caña corta, una caña flexible. Y después en adelante, tamaños 1000, tamaño 2500, tamaño 3000 y hasta tamaño 4000, que hay muchos que usan en el Río de la Plata por un tema de recoger lejos y recoger más cantidad de metros. Como verán, tenemos en diferentes marcas Spinning, Shimano, Okuma, Marine Sport, Daiwa, Caster, Tech, por ejemplo, para la pesca del pejerrey, que ahora estamos en plena temporada. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar.
chicos, bueno, vamos a mostrar algo de lo que son las pistolas de gas, para que vean algunos modelos. Por ejemplo, esto es una copia de una 1911. Esta está toda hecha en polímero, es un modelo muy económico. Este, por ejemplo, es el modelo full metal, sin blowback, pero todo full metal. Es una pistola metálica con casi el peso real de un arma de fuego. Es una copia de una Beretta 92, que lo tenés así. O, por ejemplo, esta toda en polímero, en color arena. O, mirá, la tenés también en color transparente, que hay que empezar una copia de la Glock, una Glock 17, por ejemplo, con blowback. Esta, cuando vos tirás para atrás, cada disparo que haces se mueve la corredera sola automáticamente para atrás. ¿Sí? Ahí queda abierta, digamos, porque no tiene más balines. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. En zona norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte, frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Gracias al amigo Pete López que nos prestó su embarcación. Vamos a relevar a ver qué pasa en este espejo. Hay buena info de buenas pescas. Así que bueno, hoy nos toca a nosotros. Domingo soleado, hermoso. Está soplando un poquito el viento. El noroeste como se esperaba. Así que bueno, creemos que vamos a juntear. Y ya se enterarán, amigos, de estos pescas. Buen domingo para todos. Bueno, amigos, una jornada hermosa en Barrancas. Hacía mucho que no la visitábamos, que no la relevábamos. La verdad que lo que dijo el Bebe el programa pasado era cierto. Mucho pescado chico, hay que reconocerlo. Quédense con los de medida y con los buenos que están. La pesca nuestra fue bien enfrente al pesquero, en la zona de la escuela, en ese juncal. Entre los dos juncales. Pasamos el primer juncal y antes de llegar al otro, ya con 50, 60 centímetros de profundidad, ahí fue. Brazoladas de 30 a 40, fue lo que más rindieron. Mojarra viva, anduvo el filé también, a la tarde probamos. El pique bueno se dio hasta el mediodía, eso tenemos que decirlo. Así que bueno, pesquero Barranca, amigos, ni lo duden, una laguna difícil. Vale la pena probarla y vale la pena venir porque hay que laburar bastante. Hay que acomodar bien la embarcación, son dos o tres pejerreyes. Levantar el ancla, que te lleve el viento derivando y le vas buscando entre los claros de juncos. Se ve volar el pejerrey muchísimo, ahí creo que pasa lo mejor. No gareteamos porque el viento era fuerte y iba a ser un garete muy veloz y la verdad que íbamos a cruzar la laguna de norte a sur rapidísimo. Pero bueno, la verdad que rindió. Hacía mucho que no veníamos,
era un desafío para nosotros que teníamos pendiente. Y bueno, esto es pesca, amigos. Más que recomendable, Pesquero La Barranca. Sorprendido con las instalaciones. Las instalaciones, sí, sí, sí. Baños claro. De primera, muchas parrillas, mucha arboleda, iluminación, pantallas. Bueno, Paola y Bebe, la verdad que están trabajando muy bien. La familia Rupe en general. Y bueno, la verdad que un buen domingo con amigos. Hoy nos acompañó Julio Garín, el Tanito Brusa, Germán y que les habla de Bulo Casagrande de Esto es Pesca. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. El guía Gustavo Rosales te invita a pescar los grandes matungos del Río de la Plata. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 40 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774 o al 2213-099959. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213-55-1178. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215-92-1746. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 1125-56-7859. A mostrar un poquito con qué equipo se está pescando acá en Laguna de la Picasa. Vamos a estar utilizando, en mi caso, caña telescópica, 4 metros, reel frontal, mediano,
con carga de multifilamento. Yo en mi caso estoy utilizando 0.16, 0.14, 0.18, eso depende de la capacidad del reel. Es un multifilamento que anda muy bien. Y acá vamos a presentar a otro de los guías del staff de Hernán Fiorentini, de Excursiones de Pesca Embarcado, Joel Ansaldi. Bienvenido, Joel, al programa también a vos. Bueno, gracias, Eduardo. Perfecto. Hoy nos acompañan todos los guías del grupo de Hernán, porque, bueno, los queríamos presentar. Y acá Joel nos va a explicar un poquito con qué línea están pescando, qué bajadas y qué es anzuelo. Muy bien. Bueno, se está usando todo línea, preferentemente con boya liviana, de este tamaño, más o menos. Acorde el largo de la línea, el largo de la caña. Si usamos caña de 4 metros, 3 metros 60, armar la línea que no exceda esa longitud. Para manejarla mejor y evitar enredos. Evitar enredos, perfecto. Todo eso, exactamente. Con bajada de anzuelo, preferentemente entre los 40 y 70 centímetros aproximadamente. Anzuelo 1-0, la marca que ustedes prefieran. Y nada. Y más barra viva como carnada. Barra viva como carnada, como siempre. Sí, perfecto, sí, perfecto. Perfecto. Miren qué lindo pescadito. Bueno, otro más. Muy lindo pescado. Sí. Muy lindo pescado. Bien lejos. Sí. Miren. Eso. Medilo bien para que vea la gente más o menos el tamaño del pejerrey. Miren lo que es. Miren cómo tira. Muy bien, Eduardo. Seguimos con los lindos pejes de la picasa. Sí, aclarar también el freno de los riles, viste que recién. Sí. Trabajarlos, tenerlo un poquito flojito, más que todo por el momento de la clavada, porque por ahí si tenemos la suerte de prender un bicho muy grande, hay pescado de kilo, kilo 200, salió de 2 kilos hace un par de días, en el momento de la clavada el pescado se afirma mucho y corremos el riesgo de cortar la brazola. Entonces, un poquito el frenito suelto ayuda a eso, a evitar esos problemitas. Ahí está, todo este. Mirá la caña. Miren qué pescado. Miren qué pescado. ¿Cómo pelea? Miren. Ahí está Eduardo. Mira, mira qué pescadito, Eduardo. Lo que hablamos hoy. Pescado sano, espectacular, muy peleador. Muy bien, Eduardo. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel el Flaco Gonela. Dispone de embarcación Tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-621751. En Facebook lo encontrás como Miguel Gonela. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe, podés alquilar Tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215-952801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. En la
Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas Tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. En Laguna La Zoraida podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero. Bueno, gente, estamos acá ya con Cachete, yo Ansaldi Cachete, como lo conocen todos. Ahí nos va a mostrar cómo encarnar la mojarra, ¿eh? Bueno, una de las formas que tenemos de encarnar es pinchando de la mitad del cuerpo, más o menos, adelante, en la parte de arriba, antes de la liñita. Pinchamos ahí, damos vuelta y volvemos a pinchar. Presentamos bien, que quede de esa forma, ¿no? Esa es una. Mostramos otra después. Bueno, lindo que... Mirá. Muy bien, Ezequiel, ¿eh? A verlo. ¿Eh? 400 gramos, más o menos. 400 gramos pesa el pescado. Aparte, una pesca muy entretenida. Hemos finalizado la jornada. Fantástica jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, junto a Hernán Fiorentini y su grupo de guías de excursiones pesca embarcado. Realmente un grupo fantástico, la hemos pasado bárbaro, Hernán. El día nos acompañó, tuvimos una jornada de vientito de 10, 12 kilómetros, 14. Ahora al final ya se está planchando la laguna, pero el pique siguió prácticamente todo el día, no se cortó nunca. Así que bueno, realmente la pesca está muy entretenida. Está para recomendar Laguna La Picasa, acá con los servicios de Hernán y con todo su staff de guía, porque realmente les van a hacer pasar una jornada fantástica, puro pique. Los chicos conocen mucho la laguna, los van a llevar a muy buenos lugares donde van a poder sacarse las ganas de pescar los flechas de plata. Está saliendo todo a flote, como pudieron ver en las imágenes. Así que bueno, qué más que agradecer a vos, Hernán, a todo tu equipo, por habernos recibido y haber permitido que vean y mostrar en imágenes todas las bondades que tiene este pesquero. Bueno, no, agradecido a vos, a todo lo tuyo, por venir. La verdad que la pesca está fantástica. Hoy justo tuvimos dos condiciones de tiempo distintas, una brisita bastante importante, y después se nos planchó y el pique siguió permanente, con mucha variación del pescado de distintos tamaños, muy peleador. Muy poblada la laguna. Muy bien poblada. Bueno, y un poco contarte un poco los servicios que tenemos, que son todas lanchas, son todos tracker, todas lanchas con guía, experimentado, con muy buen servicio,
contamos con equipos de radio, todos elementos de seguridad. Ya están comunicados permanentemente entre las lanchas. Exactamente, eso es muy bueno. Exactamente, y bueno, y tratar de brindarle a la gente lo mejor, que vengan a pasar, que entre todos cuidemos la laguna, que tratemos de manejar un cupo de pescado para que el día de mañana cualquier padre pueda venir con su futuro nieto, con los abuelos, los hijos, porque si se mata tanto también, es hoy y no pensar en el mañana. Y bueno, agradecer siempre a vos por todo lo, por venir a visitarnos, a ver cómo está la laguna, y la verdad que hoy un día fantástico. Fantástico. Así que bueno, amigos, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de estas imágenes. Bueno, como siempre agradecemos a la gente de Payo Argentina por facilitarnos la indumentaria para hacer nuestras notas, en este caso presentando las nuevas remeras, línea nueva de Payo, que realmente son muy cómodas, muy, muy funcionales, porque vienen con cuello, capucha, son realmente fantásticas. Así que bueno, nos queda más que despedirnos, invitar a todos los pescadores de pejerrey que se lleguen a Laguna La Picasa, pesquero Laguna La Picasa, como se llama el pesquero donde bajan ustedes. Contraten los servicios acá de Hernán y su equipo de guías, porque realmente le van a hacer pasar una jornada fantástica. Así que será hasta la próxima.